Hi, Rebecca, how are you? Hi, teacher. I'm fine, thanks. Excellent. Your English is improving. Really? Yes, it is improving a lot. Congratulations. Thank you. Welcome. And Maritza, how are you today? Fine, teacher. Fine. Okay, and what did you do at work today? ¿Cómo puedo decir? Yo hago lo mismo todos los días. Well, I had to do something, or I needed to do algo. Tenía que o necesitaba que hacer algo. Yeah. En realidad mi trabajo es bien rutinario, es lo mismo todos los días. Sí. Y estoy un poco enferma de la garganta. Okay, lo siento mucho oír eso, que esté enferma la garganta. La vamos a hacer hablar más entonces. No, si no me va a dar incapacidad, no quiero. No, no me pero gusta tiene que perder a mi trabajo. Tiene que descansar. Sí, agarre su incapacidad, si se la dan. ¡Feliz cumpleaños, Paola! Oh, no, it's my birthday. Yeah, it's not a birthday. It was a 3 years. Oh, 3 years ago. Okay. It looks nice. Thank you. And when is your birthday? On July 1st. Oh, July 1st. Okay. Very good. Oh, okay. So it's gone. It's already passed. Yes, but I don't have time. How was it? It was fun. Okay, very good. Okay, did you have fun? ¿Te divertiste? Yes, a lot. Oh, very good, excellent. Okay, good job. Okay, Andrea, how are you? Hi, teacher. I'm fine. Excellent. You look very relaxed. You didn't work today? Cansado. Bien cansado. Sí, te ves relajada. Yeah, excellent. Yes, okay. Very good. So you're very tired. Okay. Let's see. Thank you. And Silvia Hernandez, how are you? No, she's not home yet. Hello, teacher. Hello, ¿cómo está? I like your fingernails. I don't understand. I like your fingernails. Sí. Yes, it look pretty. See, this is the same color of my shirt. Thank you. Same color. Es la misma color de la mismo color de camisa y el mismo color de los headset de Esmeralda. Yes. I'm doing fine, thank you for asking, Silvia. And how was work? Tired. So you have a lot of cases today? Perdón, tuvo bastantes casos hoy. You had a lot of cases today. Fueron dos, pero la visita hoy en la tarde fue complicada porque hubo que pelear con colindantes y con un síndico municipal, entonces un poquito de controversia, pero primero que vamos a salir de eso. Yeah. No tanto. Oh. Así, pero okay. Dan ganas. Así. El pelo. And sí. Did you have any hearing today? ¿Tuvo algún hearing today?
Sí, digamos que la de la tarde puede haber sido una audiencia, solo que tuve la reunión con los colindantes de los terrenos. Okay. Y el síndico municipal, ¿verdad? Pero como le digo, cuando hay cuestiones de herencias es bien complicado. Bien, complicado. Okay, very good. Excellent. Sí. All right. And José Ezequiel, how are you today, sir? Hi, teacher. I'm okay. Okay. Is raining in San Miguel? It was raining, but actually it's only cloudy. It's cloudy. Okay. Okay, very good. Oh, so your internet is going to be stable then. Tu internet va a estar estabilizado entonces. Yeah. Okay, very good. Excellent. And Esmeralda, how are you today? Hi, teacher. How are you? I'm doing fine. Thank you. I am fine. Thank you for asking. And tell me, anything special at work? Algo especial en el trabajo? Did you have to do something or you needed to do something? ¿Tuviste que hacer algo o necesitabas hacer algo? Todos los días son especiales, teacher. Okay, that's great. Okay. That's great. Yeah, that's great, yes. If there's a special day in your life, that's great. Very good. That's great. So if it that's is right. Boring, then it's a different story, right? Boring day, oh, nobody likes a boring day. Nadie le gusta los días aburridos. Yes. Pero cuando tienes a lot of work, you don't have time to get bored. No tienes tiempo para aburrirte. All right, very good. Lady, chicas, how are you? No se escucha nada, lady. Lo siento mucho, no se escucha. Coffee. Oh, coffee time. Okay, coffee break. Coffee break. Very good. Excellent. I do have my coffee too. Yes. All right. Very good. And let's see, Michelle Oviedo. How are you? Hi, teacher. Fine. It's always nice talking to you. And tell me, did you have to do something at work or you needed to do something at work? No, today is work on paper. Okay, work on papers. Okay, very good. Excellent. Yes. All right. And Abigail Mejia, how are you today? Fine, teacher. Excellent. And how very was cool. Work? How was work? ¿Cómo fue en el trabajo, vea? Yes, how was it? ¿Cómo estuvo? Permítame. Muy ocupado, very busy. Busy. It was busy. Busy. Very busy. Very busy. Very busy. Okay, very good. And did you have to do? And the day was fast. Uh-huh. And the day was fast. Okay, it was fun. Okay. Okay. Yes. Fun, divertido. And tell me. Did no, you... como pasó rápido el día. Oh, it un went. Un día fue rápido. It went fast. It went by so fast. Ah, okay. It. Went by so fast. So fast. It went by so fast. By fast. Se fue rápido. And tell me, Abigail, did you have to do anything special today or you needed to do something at work today? I begin. Okay. Inventory. Inventory. Okay. Inventory general or general inventory. General inventory is a yearly inventory. Yes.
generales, inventarios generales de productos. Yes. That's a headache. Ese es un dolor de cabeza. Yes. A little, poquito. Just a little bit. A little bit, yes. Okay. Well, but it sounds like fun, but it's kind of it's tedious. You have to count every single piece, every single furniture, everything, right? I don't understand, teacher, sorry. No, that's okay, that's okay. Pero me escuchas? Yes, yes. Oh, okay, okay. That's the most important part, that you listen, you hear something and one day you will understand everything. Don't worry. Everything is okay. No se preocupe. Todo está bien. Un día va a entender todo. All right? Thank you. All right. Let's start our class. Welcome to each of you. And we say good evening. Yes, good evening. When we start something or when we go and visit somebody, we say good evening. Yes. And when we leave, we say good night. So, good evening to everybody. All right, let's go and start our class. And today we have a very interesting topic to discuss, and is the verb need to and have to. Yes, we're going to see the difference between need to and have to, when we have to use it and why we use it. Yes, but before that, let's do a review from yesterday. Let's see what how much information you remember from yesterday, okay? Vamos a ver qué tanta información se acuerda de ayer. Vamos a ver dos verbos hoy. El topic para el tema de hoy son dos verbos, el have to y el need to. Vamos a ver la diferencia de ellos dos, dónde aplicarlos y cuándo usarlos, okay? Pero antes de eso, vamos a hacer un repaso de lo que vimos ayer. En who can tell me what we were talking about yesterday? ¿Quién me puede decir de qué estábamos hablando ayer? We were talking about imperatives. We were talking about? Jose? Imperatives. Imperatives, yes. Imperatives, yes. Imperatives, yes. And what are imperatives, Silvia Hernandez? Hello, teacher. Yes, Silvia. For example, negative, imperative, others, también el use the lex cuando conjuga, ¿vea? El usar let contractado, ¿vea? De ahí los imperativos positivos hicimos como la rutina del día usando las estructuras que nos había enseñado. Okay. Del verbo más el adverbio del verbo más el verbo, eran tres. Verbo, adverbio, más verbo. Eran tres, tres form de hacer las oraciones. Ok. Ok, muy bien, excelente. ¿Y qué son imperativos, Michelle Oviedo? Thank you, Silvia. The imperative is commanders, means commanders, and orders. Okay, yes, imperatives. Well, it's a verbal tense, we say that. It's a verbal tense that we use to give commands or to give orders. Is that, those are the imperatives. And the structures are the one that Silvia says. We can have imperatives, the structure, we can have the verb to be plus the verb. Also, we can have verb to be plus imperative plus verb. And we can have adverb plus verb. Those are the three structures, three structures that we talked about yesterday. Yeah.
Todos se acuerdan de eso, ¿verdad? Hay uno que no le haya quedado bien claro, los imperatives, para hacer un little review, o we are okay. Okay, so let's talk about the need to and have to. Cuando yo digo, Michelle, you have to talk to lady chicas. ¿Qué es lo que le estoy diciendo en realidad cuando digo tienes que hablar con lady chicas? Is sentences positive? Tienes que hablar con lady chicas. ¿Qué le dice esa oración? ¿Le da miedo o no le da miedo? Cuando le dice? ¿Como cuando, un mandato? Cuando su papá le decía, Michelle, tenemos que hablar. ¿Qué era eso? ¿Qué le estaba diciendo él? Yes, ¿qué le estaba diciendo su papá o su mamá? Michelle, tenemos que hablar. ¿Una orden? ¿Qué le decía? ¿Qué entendía usted cuando decía, tenemos que hablar? Un regaño. Y decía usted, oh my God. ¿Qué hice mal? Yes, oh my God, ¿qué hice mal? O José Ezequiel, cuando su jefe le dice, José, tenemos que hablar. ¿Qué se le viene a la mente, Ezequiel? It doesn't have option, we have to. Tenemos que hablar. No le da miedo de nada, pues, ah, qué bien, me van a dar un aumento, yes. Me van a mandar para la casa temprano, yes. Se pone así. I would like it. ¿Ah? Pero ¿qué le dice like cuando le dicen eso? Tenemos que hablar. ¿Qué es lo que le están diciendo en realidad? It sounds serious. Se oye serio, ¿verdad? Ya, yeah, se oye serio, ¿sí? Thank you. Rebecca Aguilón. Serio. Yes, what do you think, Rebecca Villon, when someone says to you, Rebecca, we have to talk. Rebecca, tenemos que hablar. Rebecca Guillón. ¿Qué le estoy diciendo? I'm scared. You are scared, ¿eh? Porque algo malo viene, ¿verdad? Alguna consecuencia, yes, viene de algo que yo hice. Eso es lo que se viene a la mente primero. Sí, en algo que una cosa, ay, ¿qué hice? Dios mío. Que no se hizo, teacher. No, o que no se hizo y por eso hay una consecuencia. Entonces, de esa forma quiero que lo vean. I want you to see the have to from that point of view. Sí, as a consequence. Oh, something is going to happen. Yeah, I have to. Yes, something is going to happen. So, see, somebody, if I have to do something, it's because if I don't do it, ¿qué va a pasar? Una consequence. Yes. Por ejemplo, Ezequiel dice, oh my God, está en una fiesta, ¿ya? Está divirtiéndose, bim, bim, y de repente suena la campana a las 12 de medianoche. My God, mi calabaza se me va a hacer, mi carruaje se me va a hacer calabaza, y los caballos se van a hacer ratones, y no, y empieza y dice, hey, y zapatillas. Y yes, zapatillas. Y tacones. Yeah. Y dice, oye, ¿saben qué? Espérense, denme un segundo, dice los amigos, porque tengo que llamar a mi esposa. I have to call her. Yes. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Y por qué va a llamar? Porque tiene que llamar él a su esposa. Hay obligación. Porque si no la llama, algo va a pasar. Hay una consecuencia, ¿sí? Hay una consecuencia. Yeah. Oh, I will be dead man. Yes, yeah, you will be decapitated. Yes, te van a decapitar. Okay, so ahí está la consecuencia. Okay, so hagamos es viernes y es viernes y se le pasaron las copas y así. Oh my goodness, y empieza con dolor de cabeza. Usted le dice a su esposa, no, cariño, no vayas a trabajar ahora, mira, está bien malo, tienes eso que no te sientes bien, no vayas a trabajar. Y le dijiste, no, I have to go to work. Yes, I have to go to work. ¿Qué pasa si no va a trabajar, Rebeca Guillón?
un descuento y el séptimo. Exacto, hay una consecuencia, ¿sí? Hay una consecuencia. Entonces, cuando nosotros usamos el have to, there is a consequence. If I don't do that, si no hago lo que I have to, there is a consequence. ¿Ok? ¿Estamos bien ahí? ¿Está claro que cuando uso el have to, hay una consequence? Yes. Yes, teacher. Ok, ahora vamos a ver el need to. El need to. Yes. ¿Qué pasa cuando yo digo I need to go to work? I need to go to work. Por ejemplo, dice su esposa, hey, cariño, mira, no, te pusiste anoche bien ebrio, ahorita estás con esa cruda, no vayas a trabajar. Y se le dice, honey, I need to go to work. Le dice, cariño, necesito ir a trabajar. ¿Cuál es la diferencia entre I have to go to work and I need to go to work? Las dos quieren decir igual, ¿verdad? Tengo que ir a trabajar. Pero en meaning, el mensaje que se está mandando cuando dice I need to go to work, ¿cuál será? Esmeralda. Necesito ir a trabajar. ¿Qué mensaje está diciendo? ¿Cuál es la diferencia entre I have to go to work and I need to go to work? Sería de que hay una necesidad, teacher. ¿Una necesidad? Que lo, pero sí, pero... Que lo tiene que hacer. El have to también tiene que hacerlo. Ya, yeah, pero en el have to hay una consequence. ¿Sí? Y cuando digo need to, ¿qué hay? ¿Hay una consecuencia? No. ¿Eh? Paola, ¿levantó la mano? Bueno, yo creía que es como más importante el need to, porque es como una necesidad. O sea, yo creía, ¿verdad? Sí. Esto es lo que yo quería preguntar. O sea, lo hemos traducido, ¿verdad? El have to tengo que y el need to necesito que. Pero el have to ya vimos que when I say I have to, it's because if I don't do that, if I don't do whatever I have to do, then there is a consequence. In the case of, if I don't call my wife, you know, she's going to decapitate. She's going to, it's going to be a big fight when I get home. Va a haber una gran pleito cuando llegue a la casa. Yes, if I don't call. El otro, el trabajo, if you don't go to work, you have to, because like Rebecca says, if I don't go to work, then they're going to deduct money from my paycheck. Or I can be fired. O me pueden despedir también si no yo voy a trabajar. Entonces, hay una consecuencia. Pero en el caso de need to, ¿qué hay? Vamos a ver qué hay. I need to go to work. Por ejemplo, le voy a poner un escenario. Teacher. Señorita teacher, Abigail Mejía, yes. Podría ser como, I need you, como más responsabilidad, más personal, más, no por miedo a que me va a pasar algo, sino por algo que es responsable. I need to. Como por obligación. ¿Mm? Por responsabilidad, escucha. O sea, por responsabilidad, I need to. No me escucha. Sí, le escucho, Abigail. Sí, digo por responsabilidad, sí. Okay. Sí. Es más o menos, más o menos. Pero, I need to go to work porque soy responsable. O podría ser porque es algo que debo hacer. Ok. Wendy dice como una obligación. El need to. Como una obligación, dice Wendy. Teacher, puede ser que es algo primordial. El have to sería como una obligación, ¿verdad? I have to. Porque hay una consecuencia. Estoy obligado a hacerlo. Si no lo hago, there is a consequence. Pero el need to, ¿saben? El need to lo usamos whenever there is a benefit para mí, yes. There is a benefit, yes. Por ejemplo, dice su esposa, hey, don't go to work. You're drunk, yes, don't go to work. Y le dice, no, I need to go to work. We don't have money, yes. We don't have money, me lo gasté toda noche. I need to go to work, ¿eh? Entonces, ¿qué ven ahí? En el have to, había una consequence. Que le iban a quitar dinero, le iban a despedir, pero en el need to hay un beneficio de ir a trabajar. ¿Cuál es el beneficio? Que ese dinero lo va a ganar. Si no va, no lo gana, ¿sí? Entonces, cuando dice need to, hay un beneficio para usted.
El have to, hay una consequence para usted si no lo hace. Yes. El need to, there is a benefit for me. El have to, there is a consequence, or have to is an obligation, como dijo su compañera. Lo puede ver. You can see it from the same point of view as well. You can say, okay, there is an obligation. Yes. And the second one, there is an importance. Yes. Por ejemplo, el need to, le podemos decir, oh, hay una importancia. ¿Y cuál es la importancia? Voy a ganar dinero. Y ese es el beneficio que voy a tener. ¿Estamos bien ahí? Vamos a hacer unos ejemplos, ¿ok? Pero quiero que lo vea de ese punto de vista. Ya no, no como lo ha visto antes, de lo traduce y dice, oh, tengo que y ni, necesito que. Sí, pero ¿qué es necesito y qué es tengo que? Yes. Acuérdense, si no lo hace, there is a consequence. Le van a jalar la oreja, ¿sí? O lo van a despedir, there is a consequence, ¿ok? Y el need to, there is a benefit. ¿Ok? Entonces, si yo le pregunto a Esmeralda, what's the difference between have to and need to? Esmeralda, ¿y usted me dice? La diferencia sería que en have to es como una obligación que se va a tener, lo que es una consecuencia si no se hace. Yes. Y el need to sería un beneficio. Para mí, ¿verdad? Que al realizar un... Ajá, yes. Sí, a realizar un qué. A realizar una acción, yo voy a tener lo que es ese beneficio. Exacto. Need to. Yes, yes, ok. Yes, yes, eso es todo. Eso es lo que se tiene que entender cuando aplico el have to y el need to. Acuérdense, obligation and responsibility, o obligation and benefits. Cualquiera como usted lo vea, importance. El need to, hay una importancia de cómo hacerlo. Ok, entonces, si estamos ahí claros, todos, vamos a, I'm going to, let's see, I'm going to call roll. Ya es hora de pasar lista, antes de hacer los examples. So, let me call roll. Abigail Mejía Mendoza. Present. Thank you. Alison Guadalupe Marroquín. Present. Thank you. Andrea Amalia García Romero. Present, teacher. Thank you. Andrea Maria Cruz. Present. Oh, okay. Present. Daniela Beatriz Vázquez. Vázquez. Okay. Esmeralda del Carmen Ayala Beltrán. Present, teacher. Thank you. Gabriela Beatriz Moreno Ventura. Present. Present, teacher. Thank you. Jonathan Alexis Alfaro Beltrán. Present. Thank you, sir. Jose Ezequiel Guzman. Here, teacher. Thank you. Kenya Elizabeth Rodriguez. Present, teacher. Thank you. Lady Xiomara Chicas Hernandez. Maritza Yanira Hernandez. Present, teacher. Thank you. Maybe Marvely Rodriguez Andrea. Okay. Paola Stephanie Mejia Hernandez. Present, teacher. Thank you. Rafael Gerardo Magaña. Okay. Rebecca Guadalupe Aguillón Mendoza. Present. Thank you. Roxana Lisef Vega Campos. And Sofia Stephanie Portillo Cabrera. Present. Thank you. Stephanie Michelle Oviedo Martinez. Present, teacher. Thank you. Wendy Selenia Alvarado. Present. Okay, thank you. Emma Gloria Martinez.
No está Gloria, ¿verdad? Ok. Raquel, Beatriz, Segura, Alas. Present. Thank you. Stephanie, Raquel Diaz Gomez. Present. Thank you. And Silvia Hernandez. Present, teacher. Thank you. Okay, so let's see. So we have the difference now between have to and need to, correct? So need to, there's a benefit for me, and have to, there's a consequence for me. Siempre va a ser for you. Siempre va a ser, o sea, va a ser un benefit o va a ser una consequence. When you say I have to, it's because there's a consequence. So, y vamos a ver, me siento solo y quiero hablar con mis amigos. ¿Esa es una consecuencia o un beneficio? Beneficio. Beneficio, entonces, ¿cómo lo voy a decir? I have to talk to my friends. ¿Está bien eso? ¿Es una consecuencia o un beneficio? Teacher, como es beneficio, creo que es I need to. Correcto. Yes, very good. It's a benefit, so I'm not using have to, al menos que haga una consecuencia ahí, ¿verdad? Yes. Mm-hmm. Pero dije un beneficio. Entonces necesito yo hablar con mis amigos. O sea, yo estoy solo y necesito hablar con mis amigos. Entonces digo, I need to talk to my friends. El beneficio es que ellos me van a hacer compañía. Yes, I need to talk to my friends. Friends, very good. I need to talk to my friends. Me dejaron, hice los exámenes y salí mal en el examen. Vino el teacher y me dijo, mira, te voy a dejar una tarea, ¿ok? Para que pases la clase, ¿ya? Ahora bien, ¿cómo digo acerca de la tarea? ¿La necesito o tengo que hacer la tarea? I have to. ¿Mm? I have to. Usted dice I have, okay? I have to do my homework. My homework. Yes, okay. Ahora, vean. Yo no pasé el examen. Yes, no pasé el examen. No pasé. Entonces el teacher me dijo que me iba a dar una oportunidad, me iba a hacer que una actividad y que al hacer la actividad iba a pasar de clase. Entonces, I have to o I need to. ¿Hay una consecuencia o un beneficio? I need to. I need to, ¿verdad? No have to. Nunca, porque no hay consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Si no la hago. Teacher, pero ahí sí hay consecuencia también, porque si no pasa la materia o la nota, igual no va a pasar el examen y se va a quedar aplazado. Pero es que yo ya aplacé. No puedo aplazar otra vez si no lo hago. Chair, podría ser I have to study. No. Es que ya no, le dieron... Si quisiéramos volverlo con una Le dieron la oportunidad y le dieron una actividad que la hiciera. Ahora, cuando digo esa, voy a decir, I have to do my homework o I need to do my homework. Si digo, I need to. Sí, como dice José, teacher, pero es que si no la hace, va a perder. No, es que ya perdí. ya no puedo aplazar dos veces. Ya perdí. Ahí hay un beneficio. Si yo la hago, paso. El beneficio es que si yo hago la tarea, paso. No importa que la haga mal. Él me dijo, haz la tarea y yo. Entonces, no, I have to. Es I need to.
Yes, I need to do my homework. Sí, ¿por qué necesita hacerlo? Porque hay un beneficio. Sí, de otra forma no la haría. Yes. Okay. Okay, ahora vamos a poner otro escenario. Otro escenario, okay. Y el examen es la próxima semana. Sí. Ahora, ¿necesito estudiar o tengo que estudiar? I have to. I have to, sí. I have to study. Yes. I have to study, correcto, sí. Porque si no estudio, ¿qué pasa? Me va a ir mal en el examen. Yes, esa es la consecuencia, ¿ya? Se lo lleva la tristeza. Se lo lleva la tristeza, sí. Después va a estar llorando y va a decir que el maestro es malo, que el maestro no le dio tiempo, que le cae mal porque es blanco y el maestro es moreno y que hay que no sé qué, que es de género, sí, y no, y se inventa un montón de cosas y todo porque no estudió. Es todo, yes. Entonces, I have to, yes, I have to study. Eso es porque si no estudia, hay una consecuencia. Teacher. Señor. Sí. ¿Le ha pasado eso de que le agarren con el teacher porque le caigo mal, porque esto, aquello y lo otro? Sí, sí, sí. No quiere a los, no quiere a los deportistas. No, es que el teacher odia a los deportistas. Pues nunca hacen su tarea, solo quiere pasar jugando. Bien. Entonces, ya, ha pasado. Ok, entonces, el have to study and I need to study. Por ejemplo, si, ¿cómo le pusiéramos I need to study? Si quisiéramos hacer un beneficio, ¿verdad? I need to study sería un beneficio. Ahora, por ejemplo, la tarea. I have to do my homework. I have to do my homework. Con el I need to do my homework, ¿cuál sería la diferencia? El I have to do my homework es si el teacher le dice, mira, ¿sabes qué? Ya mucho, mucho faltaste, vas bien bajo en las calificaciones, ahora me traes esa tarea mañana. Si no me la traes, ya hasta aquí llegamos. Llamo a tu papá y a tu mamá y le digo que ya no te quiero en la clase. ¿Ya? Entonces, you need to do la tarea o you have to. I have to. You have to, yes. You have to. Porque si no la hace, hay una consecuencia. No hay un beneficio si usted la hace. Porque, hey, ya está arruinado. Pero hay una consecuencia si usted no la hace. ¿Ya? Entonces, I have to. Very good. Vamos a ver. Every night, vamos a ver, every evening, yes, evening, every evening at 8 p.m. comma, to be in my English class. Ok, ¿cómo le pusiéramos ahí? Every evening at 8 p.m. to be in my English class. ¿Cómo le pusiera usted ahí? I need to be. Yes. Yeah. ¿Cuál es la consecuencia si usted no está ahí? No hay consecuencia, ¿verdad? El dicho no le va a pegar. No hay consecuencia. Yeah. Pero sí hay un beneficio. Si usted está en la clase, ¿sí? Si usted está en la clase, va a ver el material y la explicación y todo eso, hay un beneficio para usted. Entonces, el I need to, ahí, no, I have to, I need to, ¿yeah? I need to, ok, entonces, ahora cambiémosle. El teacher le dijo un día antes, le dijo, ¿sabes qué? Rebeca Guión, ya faltó muchas veces usted. Ya se pasó de las veces que se le permitía faltar. Así es que si usted mañana a las 8, usted no está, you don't log in, you're out.
¿sí? Si no se mete en la clase mañana a las 8, está fuera. Ahora ya cambió el escenario, ¿verdad? Hay un beneficio que yo me logué a las 8 de la noche, o hay una consecuencia si no lo hago. Hay consecuencias. Entonces, ¿cuál voy a usar? I have to. There we go. I have to. Más o menos ya están viendo el uso de have to y need to, uh-huh. ¿Sí? Ya más o menos se va aclarando. Entonces, yes, I need to, every evening at 8 p.m., I need to be in my English class, or le tengo que poner I have to. Yes, I have to be in my English class. English class. Sí. Entonces, vamos a poner toda la oración para que no se vayan a equivocar. Every evening at 8 p.m. Yes. Para que no se vayan a equivocar. Yeah. Entonces, every evening at 8 p.m. I need to be in my English class, or every evening at 8 p.m. I have to be in my English class. ¿Ven la diferencia? Una quiere decir una cosa y otra quiere decir otra cosa, ¿verdad? No es que las dos, es lo mismo. Puedo decir I need to, I have to, porque I need to, necesito, I have to, tengo que. No, una consecuencia, otro beneficio, ¿ya? Esa es la diferencia. Una es consecuencia, otra es beneficio. O como lo dijo su compañera, una es una obligación y la otra es una importancia, ¿sí? La obligación, I have to. Estoy obligado, ¿sí? I have to. Yes, I have to. Su mamá le dice, hey, you have to be home at 10 p.m. or you're grounded, ¿sí? Tienes que estar aquí a las 10 de la noche o estás castigada, ¿sí? Entonces, I have to. I have to be at home at 10, otherwise I will be grounded. Yes. Tengo que estar en la casa a las 10 de la noche o se me va a hacer carruaje, se me va a hacer en calabaza. Yeah. Ok. So, si yo le pregunto ahora que ya hablamos y ya los confundí bastante, si ya los confundí es que hice mi trabajo, ¿verdad? No. What is the difference, Esmeralda, el Carmen Ayala? Yo sé que ya me lo contestó, pero quiero ver si la confundí. What is the difference between have to and need to? La diferencia es, teacher, uh-huh. es de que has to es para uno como una obligación, pero para mí, uh-huh. ¿ya? Y need to es un beneficio que también es para mí, o sea, si lo hago. Yeah. Y el have to, beneficio también, dijo también, ¿verdad? No, has to es una obligación, que si no lo hago, voy a tener lo que es una consecuencia. Exacto, sí. Y el nito es que si yo hago cierta actividad, voy a tener un beneficio para mí. Yes, okay, very good. Entonces, José Ezequiel Guzmán, dígame, what will be the difference if I said every morning I have to be at work by 8 a.m.? And on the other hand, I have every morning I need to be at work by 8 a.m. ¿Cuál es la diferencia de esas dos expresiones que acabo de hacer? Sorry, teacher, I couldn't hear you. Ok, lo vamos a escribir entonces, ¿ya? Yeah? Every morning, o sea, cada mañana, ¿verdad? Comma. Every morning I have to. Be at work by 8 a.m. ¿Sí? Y la otra sería every morning I need to be at work by 8 a.m. ¿Cuál es la diferencia de esas dos? Las dos dicen que tengo que estar en el trabajo a las 8. Yes.
I chose the first one. I had to be at work at 8 a.m. Okay. Las dos, ¿cuál es la diferencia de las dos en meaning, verdad? ¿Qué es lo que quieren decir cada una? ¿O qué es... oh. Que una necesita, tiene que estar a las 8 porque lo pueden despedir. Una, okay. Le pueden descontar horas. Uh-huh. Y la otra, pues, necesita estar a las 8 porque igual, ¿verdad? Necesita el trabajo, ya que de ahí, pues, obtiene ingresos. Pero es la obligación de estar, ¿verdad? Sí, ok. That's my opinion. Ok, ok. Vamos a ver, le vamos a decir a Guión. No, Guión ya participó. Vamos a pregar, Maritza está mala, le duele la garganta. Pero Paola está lista, ¿verdad? O Silvia también. Pero Paola está durmiéndose ya. Está muy cansadita. Ok. ¿Le puedo preguntar? Sí. ¿Sí? Ok. ¿The first one? Is, ¿el qué? No, déjeme preguntarle. Okay. Eso quiere decir que no me estaba poniendo atención. Yes. Yeah. Sí, pero sí, teacher. Ok. Le voy a poner el escenario, ¿verdad? Usted está en la oficina y todos se fueron a la oficina, ¿sí? Y te voy a descontar, le dice su jefe, te voy a descontar lo que nos salga a nosotros extra de luz, porque se están quedando las lámparas, el aire acondicionado y todo está quedando prendido, lo dejan encendido. Y tú vas a ser la última que va a salir ahora del trabajo. Entonces quiero que me apagues las lámparas y el aire acondicionado. So, ya. Antes que te vayas. I have to turn off the lights and. I forget the air conditioner before I went to my car. ¿Tiene el aire acondicionado prendido o el ventilador? Creo que sí. Yo, teacher. Ok. Ah, Silvia, ok. Ok, y sí. Dijo, before I go, ¿verdad? O before I leave. Before I go. Yes. Eso es lo que diría usted. Before I go. Iba a decir, before I go. Yes. Comma. ¿Qué es lo que tiene que hacer? I have to turn off the lights. To turn off the lights. And the air conditioning, yes? ¿Sí? Yeah. Okay. And the lights and air, sí, porque hay una consecuencia, ¿verdad? No necesita, before I go, I need to turn off the lights and the air conditioning. No, al menos que le hayan dicho, mira, lo que nosotros ahorremos de luz, y de lo de air conditioning, te vamos a dar un bono. Entonces ahí sí diría usted, ¿verdad? I need to. ¿Por qué? Porque hay un beneficio. Sí. Pero en este caso, como hay una consequence, entonces dice, I have to turn the lights and the air conditioning before I go. ¿Sí? ¿Está bien? Ok, Jonathan, ¿está todo bien? ¿Está todo claro? Claro, como el agua. Yes. Ok, digamos que usted va a tomar unas vacaciones, ¿verdad? Está ahorrado usted bastante para sus vacaciones y dice, hoy sí, este año yo me voy para París. Voy a ir a París, allá, a la torre, Eiffel. Voy a tomar una foto allá, una selfie y todo eso, ¿ya? Y usted decide irse para París. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí? Yes.
Ok. Usted tiene todo listo. Todo listo. Y cuando va para el aeropuerto, se da cuenta que no lleva el passport. Entonces, necesita el passport o tiene que tener el passport. I have to. ¿Por qué? Porque si no lo tengo, sería una consecuencia, no podría viajar. Sí, pero ¿qué le pasaría a usted? ¿Perdería algo? En ese caso, el vuelo. ¿O no? No, no perdería nada. ¿Qué perdería? Solo que no, si lo vemos realmente, no iría nada más, pero no perdería. Ok. Pierde su vuelo y hay una penalidad, hay una consecuencia. Ok, sí, para el passport, yes. Ok, sí, esa es la consecuencia. Si le han puesto eso, que pierde el vuelo y todo eso, entonces hay una consecuencia, ¿verdad? Pero hay un beneficio al tener el passport, ¿verdad? Puede viajar, yes. Yes. Entonces, dependiendo de cómo lo vea usted, así lo pone, yes. I have to get a passport. Usted diría, I like to visit Paris, but I'll need to get a passport or I have to get a passport. Dependiendo de si hay un beneficio o hay una consecuencia. Como dijo la señorita, tiene consecuencia de, bueno, me voy a perder el vuelo. O no me van a regresar mi dinero, voy a perder mi dinero. Es una consecuencia de no tener el passport, ¿ya? Pero sería más beneficio si usted agarra un passport, porque así puede ir a cualquier parte. ¿Ya? Very good. ¿Ya? Ok. Lady, chicas, ya perdió mucho peso, lady. Yes. Perdió mucho peso y le dijo la nutricionista, le dijo... Lady, te pasaste de mucho, mucho perdiste peso. Yes. Necesitamos que subas de peso, unas 10 libras. Entonces, y lo que le recomiendan es proteínas y carne. Entonces, usted dice, empieza, ¿verdad? In order to gain weight, period, I, y usted siga la oración. I need to proteínas y carne, eight. Le dieron. Eat. How do you say carne in English? Carne in English. Meat. Meat. More meat. Uh-huh. And proteínas in English. Protein. Protein. Yes. Okay. Okay. Protein. Okay. In order to gain weight, I need to eat more meat and protein. ¿Por qué no me dijo have to? Porque yo voy a recibir un beneficio en sí, este caso a mi cuerpo. Exacto. Y a mi cuerpo también. Sí, el have to, ¿qué perdería si no come? Ya perdió, ya perdía las libras, ya no dice have to eat more meat and protein, no, porque ya las perdió, ya no perdería más. Pero sí, si need to, es porque va a agarrar un beneficio. Very good. Yeah. Ok, Silvia, una de abogados, Silvia. ¿Está bien? Yes. Ok, una de abogados, ya, yeah, está bien. Así, no sale fácil, ¿verdad? Así usted conoce el campo, ya. Yeah. Ajá. Vaya, Sí.
Ok. Ahorita. Ahorita. Le llamó un cliente y le dijo, Silvia, necesitas ayudarme. Fíjate que yo soy peluquero y por accidente le corté el pelo a un cliente bien delicadísimo. Así es que hoy me demandó. Quiere que le ponga el pelo otra vez y yo cómo hago para hacerlo. Entonces, quiero que me ayudes. Y dice, sí, no te preocupes. Yes, yo te ayudo. Vámonos al hearing. No hay problema. Y se van para allá. ¿Qué es usted? Quiere verlo a él antes de meterse al hearing, ¿verdad? Tiene que verlo antes de meterse ahí. Ahora, ¿qué dice? Usted dice, have to o need to. Es un have to. ¿Por qué have to? Porque hay, no, sería un I need, perdón. ¿Por qué need to? Necesitamos llegar a un acuerdo con el cliente para poder conciliar y que no se haga un proceso sobre lesiones, ¿verdad? Entonces hay necesidad de conciliar con la persona ofendida. Sí, pero, o sea, antes de meterse a corte, ¿verdad? I have to meet the client, necesito verme con el cliente, o I need to verme con el cliente antes de meterme a corte. Necesito verme con el cliente. Necesito, no have to, porque él ya está en problemas. Uh-huh. Si me veo o no me veo, él siempre está en problemas. Pero necesito porque hay un beneficio al verlo a él, ¿sí? Yes. Antes de corte. Usted, bueno, decime aquí qué pasa. Dime todo lo que pasó. Ya, y yo te digo qué vas a hacer. ¿Sí? Ese es I need to. Very good. Excelente. Entonces, diría, Silvia, no le vamos a poner lawyer porque Silvia. Silvia need to, ¿verdad? Need to meet the client. Yes. Before, antes de, ¿verdad? Before. The hearing. The hearing. Yes. Before the hearing. Yeah. Antes, eso se llama cuando usted va y, aquí está Silvia presentando la audiencia, yes. Mm-hmm. Before the hearing. Before the hearing. Entonces, así sería. Silvia needs to. Y ahí está, needs to, ese. Silvia needs to meet the client before the hearing. Yes. Necesita que, ¿verdad? Porque hay un beneficio al ver al cliente antes de. Yeah. Okay. Okay. Very good. Entonces, ¿estamos bien ahí? Creo que estamos perfecto. ¿Alguien que piense que necesitamos más práctica en esto? Porque tal vez no lo ve bien claro. Los contadores. ¿Cuántos contadores tengo aquí? Accountants. Ellos escriben reporte, ¿verdad? Ah, ¿y tu amiga Jonathan no vino ahora? Paola Stephanie Mejía, yes. Dígame. No, you say, ¿cuántos contadores tenemos? No, ok. Usted es contadora, ¿verdad? Yes. Ok. Y usted tiene, tiene reportes diarios. No. ¿No? ¿O tiene que reportar su trabajo diariamente? No, semanal. Semanalmente. Ok. Entonces, ¿qué pasaría si no os reporta a la semana? Maybe action. Ok, ¿para quién? ¿Para usted o para la compañía? Por mí. Ok. Entonces, vamos a ver, usted dice, yo reporte semanalmente mi trabajo al manager antes de irme
los viernes. Entonces, ¿qué haría usted? ¿Usted necesita reportar, hacer el reporte o mandar esos reportes a su jefe? ¿O usted tiene que? You have to, ¿verdad? Yes. Entonces, I have to, yes, I have to report my weekly report, weekly work. ¿Sí? Ese trabajo es work. To my boss. My boss before leaving on Friday. Yeah. Entonces sería, I have to report my weekly work to my boss before leaving on Friday. Sí. Entonces, tengo que, porque si no se lo doy, hay una consecuencia. Ahí no va a decir, I need to. Yes, I need to. No, porque no hay consecuencia. O los taxes, es un ejemplo muy bueno. Yes, los taxes. Dígame, Gabriela Beatriz, Romero Ventura, dígame, usted tiene que mandar esas la declaración de renta o necesita. Gabriela. Yes. Gabriela, no escuché. No se le escucha nada, solo se ve que abre la boca. Escríbame. Dígame, usted dice I have to o I need to. Escríbame, Gabriela, Beatriz. You have to or you need to? Ya escribió, teacher. Ya escribió. Ok. Vamos a ver. Yeah. ¿Qué dijo? I have to. Ok. Ella dice, I have to. ¿Estamos de acuerdo que she have to? Yes. Yes. ¿Por qué? Dígame, ¿qué va a perder ella si no los llena? Puede incurrir en multas. Hay consecuencias de multas. ¿Cuál consecuencia va a tener de multa? Por ejemplo, si ella estuvo reportando todos los años y le estuvieron descontando todo y no debe nada. Hay consecuencias de multa porque sea que usted tenga que pagar o le tengan que devolver, usted tiene que presentar su declaración de renta. Aunque okay. La haya hecho años anteriores, pero anualmente se hace eso. Ok, so entonces I have to. I have to do my income tax. En este caso, haría la consecuencia, como dice la abogada, de que me incurra yo en una multa, ¿sí? ¿Podría decir yo, I need to? Teacher, ¿sí? Yes. Eso iba a decir, le podía hacer I need to, si en el caso me tocara que me devolvieran. Sí, tuviera exacto. Un beneficio. Exacto, sí. Entonces lo voy a decir, I need to, yes. Yes. Cuando usted dice, I need to do my income taxes, usted sabe que le van a devolver. Yes. Entonces, hey, necesito hacerlo si no los hago este año. Aunque creo yo, abogada, ¿se puede hacer el año después? Lo que pasa es que esas son aranceles que inmediatamente, como hoy, más que estamos con esto de la homologación del DUI, bueno, los contadores saben eso, estamos más controlados. Entonces, sí tenemos que hacerlo anual, no se puede ir. Como chineando el año. Chineando. Correcto. Oh, ok. Entonces, yes, we have to, ¿verdad? Pero puedo decir, I need to, si en caso de que, I need to, porque si no lo hago, entonces me van a así no como voy a explica la compañera, ¿verdad? Porque yo digo que cuando tenemos el beneficio de que nos van a devolver, yo creo que lo presentamos hasta antes del tiempo. Pero sí. Cuando sabemos que vamos a pagar, ya andamos viendo cómo esquivamos ciertas cosas para que no nos salga mucho a pagar. A última hora, ¿verdad? Okay. A las 11:59. Correcto, correcto. Y luego la computadora no le trabaja.
el internet se van las luces, todo pasa. No, la página está saturada. Página se satura. Ajá. Y está ese circulito, va ting, dando vueltas. ¡Ay, Dios mío, que no se va! Ok, very good. Entonces, yo creo que ya tenemos claro el need to y el have to, ¿verdad? Creo que ya. Si no, díganme ustedes si todavía hace falta, pero veo en las respuestas que ustedes me han dado que ya lo tenemos bien. Gabriela, Beatriz, muy bien, excelente, buen trabajo. Todos ustedes también un buen trabajo. Creo que no hay mucho ahí. Lo único era entender lo que en realidad, qué mensaje me estaba mandando el have to y el need to, ¿verdad? Ok, ¿han tenido tiempo para trabajar en el book? ¿No? Vamos a trabajar en el book. Teacher. Señorita. Teacher, ¿sí? Únicamente para quedar claro, ¿verdad? El I need to lo utilizamos cuando nos referimos a un beneficio y el I have to es una consecuencia, ¿verdad? Correcto. Puede ser la misma oración, lo único que va a depender en este caso, cómo lo estemos elaborando, ¿verdad? Sí, correcto. Ajá. Y lo, como un beneficio o una consecuencia. Sí. Yo tenía un ejemplo y quería ver si estaba correcto. Escribamos, no hay problema. Sí, vamos a escribirlo, no hay problema. Ya lo escribo. Para que todo lo... No, ahorita lo escribimos. Usted me lo dicta. Yo lo escribo. Para que todos lo veamos. I need to get back to my client. Back to my client. Okay. Client. I need to get client. Back to my client. Okay. ¿Y por qué necesita regresar con su cliente? Para seguir atendiéndolo. O sea, ¿qué pasa si usted no va del cliente? Se molesta. Y me genera una consecuencia. Sí. No. Eso sería I have to. I have. Sí. I need to go back to my client. Entonces le dice, ¿por qué? Uh-huh. Es que no me pagó. Ahí sí, ¿sí? Uh-huh. Ahí sí, el beneficio, okay. El beneficio es que usted le va a pagar el a usted. Okay. ¿Sí? Eso sería un beneficio, entonces ahí sí diría I need to. Pero, sí, pero usted dice I have to, es porque se va a enojar, yes. Si no voy, se enoja. Exacto. Entonces hay una consecuencia y ya no me da el caso. Ok. ¿Sí? Ok. Entonces ahí está el have to y el need to. Nicho. Ok, dicho. Gracias. Ok, very good. Excelente. ¿Alguien más? Acuérdense que es su clase, no se vaya sin entender esto. Esto es. Teacher, si o sea que. Hola, teacher. ¿Sí? O sea que el último ejemplo que acaba de poner la compañera es de doble perspectiva. Dependiendo de su beneficio o de su consecuencia. Correcto. Uh-huh. A la hora de un examen, porque los maestros son así, se contesta, ¿verdad? Y tal vez lo que usted quería era, yo lo contesto como un beneficio, pero usted quería que yo lo contestara como una consecuencia. Uh-huh. En este caso, yo puedo contestar y dar la explicación de por qué lo puse así. Sí, yo siempre he estado con los maestros son muy cerrados en su criterio. Siempre he estado en contra de esos exámenes que no son para ayudar, sino que son para controversia. Exacto, sí, no. Único en muchos, porque la mayoría de maestros son muy así que no. Yo lo quería así y si usted no explica y aún a veces debatiéndolo no hay pase. Entonces, sí, no, ahí, no. Por eso yo decía que ahí hay doble perspectiva. Es como el caso que ponía Jonathan del boleto, ajá, del pasaporte. Vean, entonces, hay un beneficio. Yo lo veo de dos perspectivas. ¿Sí? Puede ser, uh-huh, beneficioso y de consecuencia también. El beneficio de obtener el pasaporte, ¿verdad? Hay un beneficio. Correcto. Y la consecuencia, uh-huh, de no llevarlo, hay una consecuencia de no llevarlo. Pero el beneficio es de obtener el pasaporte. Y la consecuencia de no llevarlo, hay algo que no lo van a dejar salir, ¿sí? Entonces, ya, tiene usted razón.
Pero sí, no, no, no se preocupe. Tiene que estar bien estructurado qué es lo que se pide. Si no, no hay. Okay. No, no es válido. Se anula. La... Señor. Muy buena observación de mi compañera Silvia. De hecho, he estado pensando lo mismo en relación a lo que se dice de estos dos recursos. Uh-huh. Pienso que hay ocasiones en las que a veces como que se discrepa en una situación, porque puede que uno lo vea desde una postura y otro desde otra, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, más o menos para llegar como a un punto, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué sería lo más ideal en el caso, en el ejemplo que ponía mi compañera, de decir si un profesor o nos está poniendo una prueba y se da esta situación y él quiere que pongan la respuesta que él quiere, pero yo la veo desde otra perspectiva, en ese sentido, más o menos, ¿qué se podría hacer? Uh-huh. Entonces, usted tiene que, hay preguntas, ¿verdad? Teacher, sí, mire, aquí está esta pregunta que quiere que yo le conteste como need to or have to. En esta pregunta, ¿hay una consecuencia o hay un beneficio? Hay una consecuencia, ok, have to, bien. ¿Hay un beneficio? Ok, need to, bien. ¿Hay una obligation? Yes, have to, ¿sí? ¿Hay una importance? ¿Una importancia? Yes, need to. Esa es la onda. O también puede decir el why. Why, teacher, why. El why le va a decir la respuesta. ¿Sí? Why? Because if you don't go to work, you're going to be fired. Yes. Porque si no vas a trabajar, te van a despedir. ¿Qué es eso? Una consecuencia, Silvia. Exacto, una consecuencia. ¿Sí? Entonces el why, ahí lo puede usted usar para que le den la respuesta, ¿sí? Teacher. Why? Because if you don't do that, you will not get paid. Sí. Consequences, ¿no? Why? Because teacher, you will get paid. Benefit. Yeah. Teacher. Ajá. Y en el caso de must, no entra en estas dos que estamos viendo por el momento. No. No entra, el must no entra ahí. Ok. Sí, porque el must es algo mandatory. Es algo, cuando usted está diciendo I have to o I must do this. El have to, hay una opción de que lo hace o no lo hace. Si lo hace, good. Si no lo hace, hay una consecuencia. Pero en el must no tiene opción. El must es, no hay otra. Tiene que hacerlo. Entonces es diferente, ¿ya? El must y el have to, ellos son opuestos, ¿ya? Y en este caso no entran porque el have to y el need to son consecuencias o importancias o beneficios. Entonces sí, no entran ahí. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. Anybody else? ¿Alguien más? Es un debate, ¿eh? Teacher, también sí. Pienso que dependería también bastante de cómo concluyo yo la oración al momento de estarlo escribiendo, porque de la manera como yo lo redacté o yo lo mencioné, dejaba el espacio, ¿verdad? Para saber, así como usted me lo consultó, ¿qué pasa si no regreso con mi cliente? Entonces yo dejo como... el espacio para definir si sería un beneficio o una consecuencia. Sí, correcto. Muy diferente hubiese sido que yo hubiera concluido la oración y hubiera puesto, ¿verdad? O hubiese puesto que si no regreso con el cliente se molesta o pierdo el negocio. Entonces sí, claro. Ahí sí no hubiese tenido otra opción, ¿verdad? Correcto, sí. Porque sí. Si hubiese sido una consecuencia. Si hay consecuencia, bien. Correcto, sí. Ok. All right. Yeah. Hasta me están dando más cátedra. Very good. Excelente, ya. Yeah. De eso se trata, de que usted lo vaya entendiendo y sepa explicar. Porque
hay un saying, hay un dicho que dice que si usted no sabe explicar es porque no lo ha entendido. Y si lo sabe explicar, entonces quedó claro. Es que aquí se cumple eso. Me lo sabe explicar y me... perfecto, estamos bien. Ok, entonces en el book nos quedamos en esta página. Ayer ya hicimos la página 22, que era acerca de... esto es lo último que hicimos, donde vimos los comandos y le poníamos please antes del comando para indicar que es polite, ¿verdad? Y polite dijimos que era una cosa cortés, ¿ya? Y rude, que era una cosa no cortés, o sea, una cosa que, un patán, ¿ya? Entonces, tenemos los comandos aquí y siempre le ponemos el please antes de esto. Por ejemplo, la primera... Please write a check. Yeah. Please send a memo. Please check the report. Please supervise the employees. Please go to a meeting. Yeah. Si no le ponemos ese please antes, se escucharía muy rude. Write a check. Send a memo. Check the report. Supervise the employees. Go to a meeting. Yeah. Sí, muy mandatorio ese. Entonces, siempre el norteamericano le pone el please enfrente. Eso es lo que nos vamos a concentrar nosotros, a ponerle el please. ¿Ok? Entonces, ahí estamos. ¿Alguien que no sepa o no entienda alguna de estas oraciones? ¿Todos estamos bien? ¿Sí? Ok. Entonces... vamos a hacer un ejercicio donde vamos a brainstorm. ¿Saben qué es brainstorm? No, teacher. Ok. Brainstorm es cuando me dice, ok, vamos a hablar acerca de, we're going to talk about the ocean. Brainstorm, the ocean. Ok. Brainstorming quiere decir traer ideas que sean relacionadas al tópico, al topic, ¿yes? Entonces, lluvia de ideas. En español sería lluvia de ideas, sí, ajá. Eso sería lluvia de ideas, un brainstorm. Entonces dice, brainstorm 6 things your classmate's boss needs him or her to do tomorrow. Entonces, como ya sabemos nosotros la palabra need, ¿qué quiere decir? Entonces, dice, haga una lluvia de ideas de 6 cosas acerca de tu compañero de clases, en las cuales diga qué es lo que necesita su o el jefe de ella o de él para mañana, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a entre nosotros aquí, a ver qué nos, entre todos lo vamos a hacer. Por ejemplo, Michelle, ¿qué necesita tu jefe para mañana? I need to finish the activities. Tu jefe, él necesita terminar las actividades. Yes, de todos los colaboradores. Ok. ¿Cuál es el beneficio? La otra semana empezar de cero. Para equilibrar las actividades. Okay. So he needs to get all the reports, o ¿qué es lo que necesita él? Que terminemos todo. Okay. So he needs to have all the activities done by Friday. Yes. Yes. Okay. Esa sería una, ¿verdad? Ya tenemos una, ya la escribieron, ¿verdad? He needs to have all the activities done by Friday. El beneficio es, así comienzan la otra semana de cero. Yes. All right. Entonces, si alguien no termina, no hay consecuencias, no pasa nada. No pasa nada. Lo único es que esa persona se va a quedar más tarde, ¿no? Ok. Raquel Segura. Teacher. Yes. ¿Cómo sería? Finish the activity. Yes. Needs the boss needs to have the activities finished by Friday. Esa sería la primera.
hacer como mi tela más fácil. Ahí es donde yo pongo para que vean las ideas. Ok, Raquel, ¿segura? Sí, teacher. Me puedo referir a mi compañero, digamos, a Jonathan. Sí, sí. Ok. ¿Él es su jefe? No, somos compañeros. Ok. Tomorrow they need it early to be up to support batch 5. No, 10, perdón. So he needs to. Hola, hola. Sí, 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 le escucho. He needs to. Support batch 10. Okay. ¿Hay algún beneficio? Que él lo necesitan temprano para poder dar support al batch 10. El beneficio sería that why they can in no sé cómo se pronuncia integrarse. Okay. Why all case. Ese okay. Sería el beneficio, que puedan integrarse. Puedan integrarse con todos los casos. Los casos de él se van a integrar con todos los casos. No, que de esa manera el batch 10 pueda integrarse con todos los casos o con todas las evidencias. Ok. So, estando él, el beneficio sería que todos se van a integrar a las evidencias. Exacto. No, es que no he entendido bien lo que quiere decir. Él en su área es dar soporte. Ayudar a los demás compañeros si tienen dudas acerca de un caso. Entonces, como tenemos nuevos compañeros, pues él presta como un poquito más de atención para que ellos puedan como irse acoplando o asimilando el trabajo. Ok. Ok, entonces deje ver, vamos a escribir, ok, para que todos lo entendamos, porque, ok, dícteme la oración que tiene. ¿La consecuencia o el beneficio? No, dícteme la oración que tiene para ver qué. Tomorrow, day. Neil. David, ¿verdad? David. D-H-D. No sé si es day o day. D-H. Day. No, T-H. Ok. Neil. Uh-huh. It. Early. To be able to support batch 10 or promotion 10. Batch 10. 10? Mm-hmm. Ten, me puse. Ten. Chair. Sí. Es que en nuestro trabajo son como equipos, como grupos que se van incorporando en la cuenta. Entonces, ella cuando dice batch 10, es porque es el equipo número 10 que está incorporado. 10. Ok. Que se ha incorporado. Ajá. ¿Qué es el equipo? Ajá. Ajá. Entonces sí, quizás así, ahí fue mi error.
equipo. Tendría que haber sido equipo 10. Batch 10 se entiende que. Ajá, es, batch 10. Ah, ok. Ajá. Pero lo que no se entiende es aquí al principio. Tomorrow they need it. Aquí lo que dice hasta acá, dice, mire, dice mañana lo necesitan. Ajá, temprano para poder dar soporte al patch 10. Pero este es una cosa. Ah, ok. Eso está mal entonces. Sí, no. Ok. Entonces, ¿quiénes son ellos? Los niños nuevos. El batch 10. Ajá, el batch 10. Okay, esos son los nuevos empleos, employees. Sí, sí, exacto. Okay. Entonces, the new employees tomorrow, comma, le vamos a poner aquí. The new employees need cares. Del mundo que me explique siempre. Entonces ahí sí cambiaría para poder recibir el soporte. No, the new employees need ¿qué es lo que necesitan? Soporte. Soporte, ayuda. Ok. Ayuda técnica, soporte técnico. Sí. No, porque si no es eso, no le va a salir, no va a querer decir nada. Dice tomorrow. The new employees need technical support. ¿Alguien les va a dar un soporte técnico? Podría decirse técnico, porque nosotros lo que hacemos es que verificamos los documentos. Se llama floor support. A floor support, okay. Floor support. Yeah, ahí sí está muy bien. Floor support is. Yes. Okay. Floor support, ajá. Entonces aquí solo tenemos que poner the new employees need floor support. Support, okay. Porque me sale FX, me sale la pantalla. Y después, ¿qué quiere decir? Es un bug. Al batch 10. Esos son los new employees. Ah, ok. Entonces, ¿cómo quedaría la oración? Porque eso era lo que yo trataba de hacer, que mencionar que sí lo necesitan temprano para poder dar el soporte a los chicos nuevos. Ok, pero ahí no ha mencionado cine. ¿Qué se va a poner? Ok. No, eso es mucho peor. Entonces sí tendría que volverla a elaborar. Sí, tenemos que decir algo de quién es el que da el soporte ahí. Jonathan. Ok, Jonathan. Entonces, Jonathan. Entonces, él es el que necesita estar temprano ahí, ¿verdad? Exacto. Entonces, Jonathan. Have to. Hay una consecuencia si él no va, entonces. ¿Qué le va a pasar a Jonathan? ¿Lo van a despedir? No, pero recibe una. Sería need to. Need to, ok. Need to. ¿Cuál es el beneficio de Jonathan? ¿Sí va? El beneficio de Jonathan. Sí. No tengo la idea, pero no sé cómo decir. Mm-hmm.
Ok, entonces no hay. The employees sí van a tener un beneficio. The new employees need. ¿A quién necesitan? A Jonathan. There is no Jonathan. To give them support. Sí. Aquí dice, the new employees need Jonathan to give them support. Sí, ya, yeah. No, don't have to, porque no hay una consecuencia. Si Jonathan no les da a ellos, no hay ninguna consecuencia para ellos. Pero sí need to, porque Jonathan, siendo una persona con experiencia en soporte que les va a dar, ellos se van a beneficiar de esa, de ese support que les va a dar. Yes. Okay. Entonces, the new employees need Jonathan to give them support. Ahí está. Esa es la oración. O sea, porque se está confundiendo ya, tanto que si se escribe mucho, o sea, tiene que ver el need to y el have to. Y es, okay. ¿Cómo lo estoy usando yo? El need to es una es un beneficio que yo voy a adquirir al hacer algo. Y el have to es una consecuencia si yo no hago lo que tengo que hacer, pero yo. Ya, en este caso, el employees necesitan a Jonathan que le dé el soporte. O ellos necesitan take support from Jonathan. ¿Ya? Porque si ellos no reciben, entonces no hay ningún beneficio. ¿Ya? Okay. Entonces, the new employees need to get the floor support from Jonathan. Yes. Entonces ahí sí. Okay. Need to. Ellos need to. Need to, ¿por qué? Porque hay un beneficio para ellos al tener ese tech support o ese floor support que Jonathan les va a dar. The new employees need to get the floor support from Jonathan. Sí. Entonces, need to está diciendo que ellos se van a beneficiar de ese, de que Jonathan les dé el support. Y este es otro Jonathan, porque Jonathan se escribe así, ¿verdad? Jonathan. Yeah, sí, Jonathan. Yes. Okay, very good. Okay, teacher. Okay, vamos a ver. ¿Alguien más que quiera? Yo, teacher. Ok, dígame. Yo tengo una. Ok, please. Dígame. Hola. Sí. Ok. Dice, she needs to finish the annual audit report 2021. To finish before the audit annual report 2021. Entonces sería audit annual report. Entonces annual 2021 report. Before the 1 August. No. Before. No. August. 2022. August the first. Okay. So she needs to finish the audit annual 2021 report before August the 1st. Yes. ¿Cuál es el beneficio? Is the pay for prepared report. Okay. Okay. She needs to finish in
order to get paid. Yes, in order to get paid, in order to get paid, she needs to finish the audit annual 2021 report before August the 1st. Entonces, ahí le estamos dando ya el beneficio. In order to get paid. Yes, el beneficio va a ser, ella va a tener, le van a pagar si termina el reporte antes de agosto primero. Yes. Okay, very good, excelente. ¿Alguien más? ¿Otra? Necesitamos 6. Hola, teacher. Hola. ¿Podría ser my boss? Need, pero con S al final. Needs. To take. To document. His documents. To call. To call. En la corte, no, court. Ajá, court. Court. To represent clients. How do you say empuje al proceso? Empuje en inglés. Empuje, push. Ajá, push the legal process. No, eso no es. No, eso es expedite. 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 Ajá. Eso es apurar, pero, agilizar. Ah, ok. Expedite. En vez de push, vea. Push no se usa. Ok. Push es algo diferente. Ok. Push es empujar. Ajá. Y esto es agilizar. Agilizar. Ok. The legal process. The legal process. Process. Uh-huh. El beneficio ahí es agilizar y le dando empuje con los documentos. Ajá. So the boss needs to take his document to court to present clients. So to, entonces es so to expedite. Para agilizar el proceso legal. Ok. Ah, pues ahí me faltó. My boss needs to take his document to court to present the client. Esto no está muy claro. To present a client, no sé. En español, ¿qué sería? O sea que necesitamos presentar los documentos. Nosotros no podemos entrar a audiencia si previamente no hemos acreditado nuestra de que no acreditamos la representación de nuestro cliente, porque como el cliente no se puede ir a defender solo, ¿vea? La ley manda que tiene que buscar una asistencia legal. Entonces nosotros tenemos que presentar documentos previamente a la audiencia para mostrarnos parte en el proceso como representante del cliente. Okay, entonces my boss needs to take no los documentos de él, sino que los documentos del cliente, ¿verdad?
nosotros, por ejemplo, nosotros decimos, yo fulano de tal, vea, abogado de tantos años, soy el apoderado legal del señor fulanito de tal o de la sociedad, si vamos de parte de, en representación de la parte patronal, acreditamos la personería de los, de las sociedades, ¿verdad? Ok. Con esos documentos, pero más que todo es como nosotros mostrarnos parte, o sea, ¿qué papel vamos a jugar dentro de esa audiencia nosotros? Sí. Ya lo entendí, ok. Entonces, esos documentos son de información de su participación. Ok. Entonces sí estaba bien his document, porque es del abogado, ¿verdad? Ajá, nosotros nos acreditamos ahí. So, and represent. Okay, so my boss needs to take his documents to court so he can represent the client. Para poder representar al cliente. Uh-huh. A client. So to expedite the legal process. Ahí podría ser a client para representar al cliente o para o to expedite legal process, porque como hay procesos que ya tenemos comenzados, entonces estamos contestando para seguirle dando como el empuje al proceso a manera que vaya terminando. Ok, entonces ponemos en. Sí, en. Ok. To expedite the legal process. O sea, las dos cosas, para representar al cliente y agilizar el proceso legal. Ok. Entonces quedaría así. My boss needs to take his documents to court so he can represent the client and to expedite the legal process. Oh my goodness. Esto ya se escucha demasiado bueno. Sí. Me faltó ahí. Ajá. Sí. Tuve unos errorcillos ahí. Gracias, teacher. No, pero se oye bien. Excelente. Ok. Teacher. Sí, señor. Puedo agregar una yo. Por favor, si es tan amable. Sería, I have to arrive. I have to. Early. Arrive. 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 Sorry. Early to my work. Work. Because otherwise I will be. Because? Otherwise. I will be. Apply. At this point. Apply? This one. Discount. 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 Uh-huh. Okay. Vamos a ver si es lo que quiere usted decir. Tengo que llegar temprano al trabajo porque de otra forma I will be applied. De otra forma aplicaré un descuento. O sería me aplicarían. Es que lo está traduciendo de español a inglés. Because otherwise, I will get, they will reduce my salary. Yeah. I have to arrive early to work because otherwise they will reduce my salary. Porque de otra forma van a reducir mi salario. Sí. Pero okay. Discount es cuando usted agarra descuento en algo. Cuando usted da cupones y agarra descuento, entonces no se puede decir ahí descuento. En español sí lo decimos así, pero una reducción de salario de salary sería de mi pago, que es lo que me pagan el trabajo, sería reduce my salary, una reducción de él.
or they will deduct a day, and they will deduct $10 or 50% out of my paycheck. Algo así. Okay? Okay. Entonces, yeah, I have to arrive early to work because otherwise they will reduce my salary. Está bien, perfecto. Good job. Excelente. Ok, entonces ahí las tenemos, ¿verdad? ¿Ya las copiaron todas? Sí, ok. Deme un minuto, teacher. Un minuto. O menos, eso termino. Para copiar. Ok. ¿Las mira ya? Yes. Ok, en lo que se está copiando, voy a pasar lista otra vez. Abigail Mejía Mendoza. Present. Alison Guadalupe Marroquín Tobar. Present. Thank you. Andrea Amalia García Romero. ¿No está García Romero? No. Y ahí estaba. ¿Quién pasó? ¿Se fue? Ok. Le va a poner falta. Y Andrea María Cruz Cruz. Present. Thank you. Daniela Beatriz Vázquez Ángel. Ella sí no estaba. Esmeralda del Carmen Ayala Beltrán. Present, teacher. Thank you. Gabriela Beatriz Moreno Ventura. No, ahí estaba. Ok. Va a poner falta. Jonathan Alexis Alfaro, a Gaby creo que no le sirve el micrófono, pero ahí está Gaby. Sí, contestó en el chat. Ok, ¿contestó en el chat? Sí. Sí. Ok, salvada por la campana entonces. Jonathan Alexis Alfaro Beltrán. Present, teacher. José Ezequiel Guzmán. Here, teacher. Thank you, sir. Kenny Elizabeth Rodriguez Elaya. Present, teacher. Thank you. Lady Xiomara Chicas. Present, teacher. Thank you. Maritza Yanira Hernández de Sánchez. Present, teacher. Thank you. Maybe Marva Rodriguez. No. Paola Stephanie Mejía Hernández. Present, teacher. Thank you. Rafael Gerardo Magaña Barahona. Okay. Rebeca Guadalupe Aguillón Mendoza. Present. Thank you. Roxana Lisette Vega Campos. No. Sofía Stephanie Portillo Cabrera. Present. Thank you. Give me a second. Stephanie Michelle Oviedo. Present, teacher. Thank you. Wendy Selene Alvarado Mendez. No, estaba ahí, pero ya se fue. Okay. Emma Gloria Martínez Amaya. Raquel Beatriz Segura. Present, teacher. Thank you. Stephanie Raquel Díaz Gómez. Present. Thank you. And Ana Silvia Hernández Aquino. Present, teacher. Okay, thank you. Solo dos que estaban al principio y ya no están. All right. Let's see. Entonces ya lo copió, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces ya tenemos esa. Ya hicimos brainstorm. Your classmate boss needs him or her to do tomorrow's work. Hacemos esa. Vamos a ver acá. Dice share
the commands you have with your classmates and check the ones that are true. Ya lo hicimos todos juntos. Ahora vamos a ver. State the frequency of activities due in my work. The frequency, ¿se acuerdan? Usamos adverbs of frequency. Sometimes, always, not very often. Entonces vamos a leer esto acerca de las frequency. What are the three things you do every day in your workplace? Ya lo hemos discutido eso. ¿Qué es lo que usted hace en su trabajo? What is something you never do in your workplace? Yes. Alguien dijo que dormir es lo que nunca hace en el trabajo, ¿verdad? Vamos a leer este acerca de Mr. Wilson y vamos a check the correct sentences and correct the wrong ones. Vamos a ver si podemos corregir. Y lo vamos a leer. Se lee así. Hello, my name is John Wilson. I work in an office. I am a human resources manager. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and talk to potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July 21st, and then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I am always busy. Okay, vamos a ver. His name is John Wilkins. Paul. No, what is his name? John Wilson. Wilson, yes. Wilkins se parece, ¿verdad? Pero es Wilson. Yeah. ¿Lo vio Maritza? Sí. Sí, porque. Okay. He writes reports every day. Is no. That correct? No? No. He checks emails. He checks emails every day. Entonces te va a escribir lo que es correcto, ¿verdad? He checks emails every day. He never answers the phone and talks to customers. He always answers the phone. He always answers the phone, yes. And talk to potential employees. Uh-huh. Yes, tiene que poner eso. And talk to potential employees. La otra dice, next one says, he often attends meetings in the morning. He attends meeting in the morning. Dice, he often attends meeting in the morning. But in the paragraph said, I attend meetings. When? In the morning. In the morning. Yes. Generally. General, yes. In the morning and not so often in the afternoon. Very good. He never attends meetings in the afternoon. We had to attend conference. No, pero es dice, he never attends meeting in the afternoon meetings. It's true, maybe. Dice, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. Entonces, sí, he attends meeting in the afternoon, ¿verdad? But not so often. Uh-huh. Yeah. Number six, dice, he usually has events in his company. No, always had events. Yes, usually not. He always has events in his company. And the number seven says he has to go to a conference on July 22nd. Let's see if that's true. He had to.
He had to attend conference on July 21st. No, 21st. 21st, sorry. That's okay. 21st, yes. So this one is not correct. He has to go to a conference on July 22nd. So yeah, he has to go to a conference on July 21st. Yeah? Okay. Entonces, mañana, tomorrow, me va a traer usted una, algo escrito parecido a eso. El homework dice, based on the reading in part one, write a similar paragraph about what you do at your job. Un párrafo similar. Entonces, lo vamos a escribir y yo aleatoriamente voy a escoger uno para que lo lea. Somos 20, vamos a escoger unos 5 para que lo lean, ¿ok? Entonces, sí, escríbalo porque puede ser que usted sea el que escoja aleatoriamente, ¿verdad? Puede ser que diga Lady Chicas o Gabriela Beatriz Moreno Ventura o alguien de ustedes para teacher, mañana. Teacher, ¿sí? Una pregunta. ¿Sí? ¿Y eso usted lo podría mandar por WhatsApp para poder tener alguna idea? Sí, está también en la plataforma. Ah, ok. Ahí está también en la plataforma para que usted lo baje. Y si no, dígame, yo lo envío por WhatsApp. Este libro, ¿no lo tiene usted? Es que... No, yo no. ¿Quién más no lo tiene? Todo lo tiene, ¿verdad? Teacher. ¿Sí? Pues yo no lo tengo. Y tiene que ser siempre del mismo párrafo ese. ¿Cómo? De este, la... algo similar. Similar. Ah, oh, ok. En este caso sería, hello, my name is José. Su apellido, ¿verdad? Usted va a decir si trabaja en an office o si trabaja, por ejemplo, Jonathan trabaja on the floor. Creo yo, porque eso es el soporte que da él. Entonces, I work in an office o I work in a company. Yeah. I am usted dice lo que es usted. No va a ser human resources manager, sino que va a ser otra cosa. Y va a decir, every day I. ¿Qué es lo que hace usted todos los días? En este caso, John Wilson, every day checks emails for the company. That is what he does every day. También dice always. Vamos a ver las palabras de frequency, ¿verdad? Always answer the phone and talk to potential employees. ¿Usted va a decir? ¿Perdón? Es una pregunta. En mi caso, que yo respondo como las dudas. Ajá. Entonces, always responding customers' questions. Siempre responde las preguntas de los clientes. O any doubt that the client might have. O cualquier duda que los clientes puedan tener. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, el ejercicio que hicimos anteriormente era para esto, para que usted vea cuáles son las actividades que cada uno de ustedes hace y que vayan viendo, oh, ok, yo también hago esto. Oh, yo hago esto parecido. De eso se trataba la actividad. Y ahorita es un párrafo de estos donde usted va a poner algo similar a esto. Okay. Okay, teacher. Excellent. Entonces, acuérdense, hay que escribirlo. Cada uno de ustedes lo va a escribir porque no sabemos a quién va a ser. Puede ser Jonathan, puede ser Raquel, puede ser Lady, puede ser Michelle, Oviero, cualquiera. Antes de irnos, quiero asegurarme de que los llamé a todos y nadie se quedó sin que le haya puesto su asistencia. Es importante eso. ¿Todos estamos bien? Yes. Okay, very good. Okay, so
I see you tomorrow. Acuérdense. Okay, un segundo. Le toca hoy es a Jonathan, Alexis. Gabriela se quedó ayer, ¿verdad? Gabriela Beatriz Moreno. Entonces le toca a Jonathan. Hoy, Jonathan Alfaro. Ok. All right. Thank you. Okay, thank you, Gabriela. See you tomorrow. Yes. Bye bye. Have a good night. Okay, think about what we were talking about. Have to. Good night. Good night, everybody. Good night. Good night. See you tomorrow. Silvia, esas uñas están bonitas. Okay. Okay, Jonathan, how are you today? I'm fine. Thank you. Excellent. Gracias por la ayuda que me hiciste. O sea, me costó poder, como no estoy yo en ese campo, no entendía lo que me trataba de decir, especialmente el nombre de los nuevos empleados. Parecía a mí como, porque el batch se le dice a uno de esos que se ponen, que donde va tu nombre. Como gafete. Es, ¿ah? Gafete, yes. Como gafete. Ese se dice batch, o también se le dice batch a un trabajo que está saliendo, o sea, automático. Se dice batch, ¿ya? El batch report, okay. Se le llama eso también. Entonces, no hallaba de qué es lo que me estaba hablando de él, pero ya cuando tú dijiste, oh, es que son los nuevos empleados, oh, ok, entonces ya es un poquito de ya tuvo sentido. Ya. Ok, Jonathan, dime, ¿en qué te puedo ayudar? ¿O qué sientes tú que necesitas ayuda del material que hemos visto? ¿Hay algo que necesitas? Sí, me gustaría la parte donde las formas que estuvimos viendo de los adverb frequency. Adverb plus verb. Ok. Siento que estoy tratando de asimilar cómo yo tengo un problema en que trato de como de traducir, o sea, del español al inglés, aunque ya me han dicho que o sea, que debo de pensar en inglés, pero me cuesta, o sea, hacer la estructura. ¿Sí? Siempre pienso en español y lo traduzco. Y eso es normal, Jonathan, no te sientas mal, porque es normal, vivimos en un país de habla hispana, y para ti, para todos los que están aprendiendo inglés, es bien difícil poder asimilar esa estructura, porque ya cuando terminamos de aquí, ¿qué es lo que hablas tú? Español. La estructura de tu español vuelve otra vez a tu mente, y ya lo que trataste de ponerlo en tu cabeza, ya como que se disipa eso. Entonces sí requiere bastante, escucha mucho, mucha música en inglés, aunque no la entiendas, solo escúchala. Ve películas en inglés sin subtítulos, sin nada de eso, porque eso es lo que necesitas, agarrar bien esa estructura en tu mente. Sin analizar nada, no analices nada, no, ¿qué quiere decir eso? Porque entonces vas a caer otra vez a la rutina de querer traducir, ¿sí? Y sin cambio, solo escuchas, y ya al rato vas a empezar a cantar los pedacitos de la canción, ¿ya? Ese es como que estuvieras repitiendo, y repitiendo, y repitiendo, y repitiendo, pedacitos de canción, luego ya frases de una canción, luego oraciones de una canción, luego vas a empezar a cantar una tercera parte de la canción, y así sucesivamente, para que puedas agarrar esa habilidad de pensar en inglés. De otra forma no se puede adquirir, porque hablamos español 99% del tiempo. Ok. Sí. Entonces las estructuras de cómo usar el adverse of frequency, dices, o cuál es la estructura. Sí, esa. Cuando ponemos el verb plus adverb
plus verb. Okay. Verb to be plus adverb plus verb. Yeah. Sería ese, ¿verdad? Uh-huh. Ok. Entonces, aquí es donde tenemos nosotros el verbo to be, el adverb plus el verb. Entonces, tenemos que usar, nosotros siempre vamos a usar un pronoun. Un pronoun o un noun. Ya sea un pronoun o un noun. ¿Ya? ¿Ya? Y después vamos a usar el verbo to be, que es el am. El is o el are, ¿sí? Cualquiera de esos tres vamos a usar dependiendo del pronombre que tengamos, ¿sí? Y después de eso, vamos a usar otro verbo, ¿sí? Este verbo lo vamos a usar con el ing. Ing, el verb plus ing, ¿sí? Y por último, vamos a poner el complement. El complement, que es un complemento, ¿verdad? Entonces, en el caso de que, en caso de que, digamos que tú solo pasas que viendo la televisión. Entonces, decimos you. ¿Y ahora qué voy a poner? Sería el verbo to be. El que sería you are, ¿verdad? You are. You are, yes. You are, ¿qué? ¿Y ahora qué viene? El adverb. Los que conocemos, del always hasta el never. Uh-huh. Entonces podemos poner cualquier adverb ahí. ¿Qué adverb quieres poner? Uh-huh. Always. You are always, ajá. Ahora venimos. Y vamos a poner el verbo de la oración, que la acción. Que watch. Entonces ponemos watch, pero como tenemos que poner el ing, you're always. Watches. Watching, yes. Watching. Yes. Watching TV series, yes. Ese sería el complemento, yes. Oh, are you always watching movies? Podríamos ponerle, ¿verdad? Y el complemento es cualquier cosa que yo digo de lo que está haciendo el sujeto. En este caso eres tú. Entonces, ahí tenemos esa oración donde dice el pronombre, el verbo to be, el adverb of frequency y el verbo con el ing más el complemento. Esa es básicamente la estructura de la oración. Ahora, trata de hacer una tú solito. Vamos a ver cómo te va. I am. Ajá. I am. I am. Sometime. Uh-huh. Playing. Ok. Playing. Uh-huh. Playing the guitar. Playing the guitar, yes. Okay. Ahí está. I am sometimes playing the guitar. Yeah. A veces, I am sometimes playing the guitar. I am sometimes playing the guitar. A veces estoy tocando la guitarra, ¿sí? A veces estoy tocando la guitarra. Entonces, esa es la estructura que tienes que seguir. El pronoun, el verbo to be, el adverb, el verbo con el ing y el complemento. ¿Sí? Eso es lo que es esa estructura. Y está fácil, eso es todo. No hay otra cosa que agregarle. Es de aprenderse la estructura de memoria, o sea, la fórmula. Verb to be plus adverb plus verb plus ing. Y ya, es todo. ¿Estamos bien? Ok. Sí. Excelente. Ok. Sí. All right. Entonces, gracias por tu tiempo, Jonathan. And have a good night, ok? See you tomorrow. Gracias a usted, teacher. Okay. Good night. Bye, good night.